Hola, en este video te voy a mostrar flats o bailarinas, esos zapatos que no traen nada de tacón, súper cómodos, bonitos, claro que sí, miren este color, muy primaveral. ¡Ay, qué belleza! Blancos, pero con el detalle dorado. Así terminación como en punta y se ven súper. Yo creo que alguna vez has tenido alguno de estos, o cuando estabas más chica, o te gustan así, no sé, pero sí son bien cómodos. Se ven bonitos. Estos están descubiertos. Miren qué tal. El color café. Ay, qué bonitos. Y luego los combinas con la bolsa. No, bueno, padrísimo. Este color que es combinable con mucha ropa. Animal print. Wow. También, pues es súper bonito tener unos zapatos animal print. Estos. Con piedras. Miren cómo tiene esta abertura en medio. Negros. Estos son los básicos, ¿no? Lo que son los negros y los blancos, pues son los que vas a combinar más. Y pues miren, estos se me hace que son como de telita calientita, ¿no? Acá otros así de puntita. Así como vámonos. Nada más te los pones, nada que te andas abrochando ni que, ay, le hubiera puesto en el otro porque está como flojito. No, no, no. Aquí nada más te los pones y ya estás lista. Súper cómoda. No te vas a andar cansando ni se te va a ir la pierna como de lado. Oh my God. Miren qué belleza. Dos colores muy lindos. ¿Qué tal? Ah, y aquí parece que los cortaron con esas tijeritas de onditas. Miren qué bonitos, como muy femeninos, ¿no creen? Ay, como tipo de víbora. Tipo de víbora y como con cositas, como piedritas. Ay, ah, este es como tipo guindo. Ay, amarillo con plata. Miren qué belleza. También terminación en punta. Ah, qué elegancia. Estos, a diferencia de los otros, estos están como tipo charol, ¿no? Como que dan el brillito ahí. Con un pantalón negro. Acá la Animal Print. Como con una minifalda, ¿no creen que estaría padre estos zapatos? A ver, ¿cuál es tu personalidad? Si tuvieras que escoger unos, ¿cuál escogerías? Tiene mucho que ver, bueno, es que estos dos combinan con todo, pero tiene mucho que ver, pues, a ver, ¿qué hay en tu closet? ¿Para qué vas a combinar? Porque a lo mejor en el momento se te van los ojos con uno y dices tú, pero pues, tengo más combinaciones con los otros. Ay, es para pensarle, ¿verdad? Esas decisiones. Y yo espero que te gusten mucho estos zapatos sin tacón.